estamos otra vez acá en Tierra de Rock. Es sábado primero de marzo, empezando el mes, pues, Julius. ¿Sí? ¿Con qué nos vas a sorprender en este cuarto bloque? Supongo que serán, bueno, temas retro. Tema más retro, estamos contentos, ¿no? De paso, mostrando a algunos televidentes de repente que no han visto en algunos programas estos videos, ¿no, Julius? Para que se vayan culturizando un claro. poco también. Pues claro, ¿no? Bueno, vamos a presentar ahora a un solista, ¿no? Así es. De los años más o menos 70... 75, 77. Más o menos, él se hace llamar Peter Frampton con su tema Show Me the Way, ¿no? Muéstrame el camino. Enséñame, ¿no?, el camino. Enséñame el camino, traducido al castellano. Bueno, para que lo disfruten acá en Tierra del Rock. Thank you.
estaba Peter Frampton, ¿no? Conocidísimo con su tema Show Me the Way, Enséñame el Camino. Ay, ay, ¿no? ¿Qué camino? Pues? Qué buen tema. Qué ¿Cuántos no han bailado este tema en las fiestas? Su clásico, pues, ¿no? Así y ahora viene otro clásico también, ¿no? Inconfundible, ¿ah? Claro, seguimos con la banda Dire Straits, ¿no? Con su famoso tema. Traducido en español sería Dinero por Nada. Dinero por ¿no? Nada. Money for Nothing. Money for Nothing. Para todos ustedes, para que lo bailen también. Recuerden este clásico videoclip. Look at that. Money for nothing. Oh, the chicks for free.
Y ahí estaba, pues, Dire Straits, ¿sí o no, Julius? Su tema, Dinero por Nada. Y bien trabajado su videíto con excelente computadora, todo, ¿no? Todo por computadora, con animaciones. Claro. Mostrando un boom en la revelación de ese tipo de videos. En esa época, cuando salía este video, era todo un boom el hacer así animaciones en computadora, ¿no? Muy bien, pero ahora pues, Julius, ¿cómo andamos en la agenda? Pues, a ver, cuéntanos. A ver, veremos qué tenemos esta semana. ¡Oh, sorpresa, sorpresa! Fíjate, tenemos como primera agrupación a la banda Crossover. ¿Tú los conoces? Ay, claro, sí. Me parece que es tu banda, David. Sí, pues, nuestra banda. ¿No? Nuestra banda. Están tocando junto con una banda invitada que se hace llamar Hobby Rock. Claro, hoy día hay que hacer la invitación para que vean. De acá nos vamos ahorita también. Así es, hoy día se están presentando. Bueno, nos estamos presentando. Claro, hoy a día partir primero de marzo. De las 9:30 pueden ir al local a Yoparao. Pues, a ¿no? las 9:15 más o menos va a empezar el show en el karaoke Yoparao. Esto es en la avenida Aviación, la cuadra 24, 2486, exactamente el número, en San Borja. Vamos a ir en un jet para llegar rápido. Sí. Como referencia, tomen el restaurante Rústica. Claro, costado de Rústica, un karaoke en el sótano, ahí vamos a estar tocando. Así es. También se están presentando hoy día en el Acoustic Rock número 5 del año 2014. Bueno, varias bandas. Ahorita ya estarán en plena tocada porque así ha empezado a la una. Ha empezado a la una de la tarde. Esto es en el Estadio de San Marcos. Así es, pues. Bandas como Líbido, Mar de Copas, 6 Voltios y Río, entre otras bandas. Así es, pues, Julius. Tenemos también a la agrupación, tenemos el festival, ¿no? Porque este es un festival de reggae, el Festival 2014, donde se están presentando los Cafres, Gondwana, Laguna Pai y Tierra Sur. Ay, lo mejor del rey. Así es. Hoy día también se están presentando en la explanada de Punta Hermosa, en el kilómetro 41.5 de la Panamericana Sur. Así que a todos los amantes del reggae, tienen un gran espectáculo el día de hoy. Claro, así para que lo disfruten ahí. Tenemos también a Jack Johnson. Él es músico, es surfista y también es cineasta. Ha nacido en Hawái y va a llegar por primera vez a Lima para dar un concierto. Según dicen, está muy bien esperado. Ay, ay. Así es. Está separado para este lunes 3 de marzo en el Parque de la Exposición. Ay, como ves, la movida de rock está cada día crece más y más. Así, empezando ya con el Acoustic Rock, pues, ¿no? 2014. Que ha empezado a partir de las 2 de la tarde en el Estadio de San Marcos. Hasta la medianoche, por lo menos. ¿Sí? O 1:30, 2 de la mañana, por lo menos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana que iniciamos el primer mes de marzo. Bueno, nos vemos el próximo sábado con más novedades, más videos, invitados. Así que ya saben, avisen a todos sus amistades que se enganchen al programa que está bueno, que se transmite en GAN TV, tu canal de Cable Perú, canal 97. Bien, nos vemos hasta la próxima semana. Dios los bendiga. Chao, buen fin de semana. Chao, amigos, y diviértanse mucho.